Date prisa con ese hierro. No te pongas nervioso. Nunca nos han agarrado. Hay una primera vez para todo. Si lo hacemos como Shelton dijo, nada pasará. Asociación de Ganaderos. Me ocuparé de eso, Bob. Buenos días. Hola, Phil. Hola. ¿Qué sucede? La asociación está reunida. Nos cerraron las puertas. Los pequeños ganaderos no podemos entrar. No sabía que ustedes eran socios. Siempre fuimos a las reuniones. Ah. Oiga, Kofi, présteme $500 y ya verá cómo me nombran hoy de la directiva. No puedo hacer nada por ustedes. Ni siquiera soy ganadero. Dele mis saludos a su esposa. Sí. Usted puede defender a esos bandidos todo cuanto quiera. Tal vez la Ponderosa pueda permitirse el lujo de que le roben 30 cabezas de ganado todos los meses, pero nosotros no. No estoy defendiendo a nadie, Simmons, pero necesitamos tener pruebas. ¿Del alguacil Kofi? Él no conseguirá pruebas ni nada parecido. Pues hasta que lo haga, le sugiero que tengan paciencia. ¿Entonces no haremos algo que pueda protegernos al fin contra esos ladrones? Es el trabajo de Kofi, no el nuestro. Kofi. Él no sirve para luchar como es debido contra ellos. Solo sabemos que hay robos. Deben probar quién los comete y llevarlo ante el juez.
No pueden culpar a todos los ganaderos pequeños. Algunos tal vez robaron las reses, pero no todos ellos. Es su opinión personal. Y eso me hace pensar que usted no es miembro de esta asociación, Cartwright. Mi padre fue hoy con mis hermanos a hacer un negocio a San Luis. Pues si él no pudo venir a votar, no veo por qué tenemos que oír su opinión. Mi padre me dio su autorización antes de salir para votar como creyera mejor. Sí, yo creo que está bien. Como les decía, porque ellos sean pequeños ganaderos, con mala suerte para los negocios y sin dinero para entrar en la asociación, eso no les hace ladrones de ganado. Tal vez sea verdad, Simmons. ¿Adam te va a convencer? ¿Preferirías vernos pronto a merced de ellos antes que poner fin a todo esto? Dinos cómo. De la misma manera que hicieron en Montana. Cuando terminaron con los ladrones, no hubo un robo más. ¿Qué hicieron? Lo que yo les propongo a ustedes. Tenían un detective. No habla en serio. Ya saben lo que son. Ellos piensan en matar tan solo. Coffey no hizo su trabajo, con que traeremos aquí otro que lo hará. Pregunten al pueblo de Montana. Claro que acabaron con los ladrones, pero también acabaron con algunos hombres decentes. Quemaron sus casas y mataron a sus familias. El odio que ellos sembraron allí no terminó aún y eso va a pasar aquí. Adam, ¿propones algo mejor? Soy presidente de esta asociación y propongo conseguir hoy un detective para terminar con esos robos o no nos salvaremos. Votemos todos ahora. Digan sí los que estén a favor. Sí. ¿En contra? Yo. Creo que la Ponderosa estuvo sola en esto, ¿no? Adam. ¿Qué hay? Adam, queremos saber qué está sucediendo. ¿Esperas que él nos cuente lo que pasó? La asociación decidió traer aquí a un detective. Por eso no nos dejaron entrar. Lo que buscan todos ustedes es quedarse solos en el valle. Está fallando su memoria, Shelton. La Ponderosa nos ha ayudado siempre a todos nosotros, incluso a usted. Esa es su opinión, no la mía. Yo pienso que todos los Cartwright son como ese Simmons y los otros. No permitirán que les hagamos competencia. Oiga, Shelton, ha hablado ya demasiado. Pero yo nunca llamo ladrones a mis compañeros por no pertenecer a una organización de ricos. ¿Votará ahora igual que nosotros? No, creo que es un error. ¿Qué pasa? Lo mataron, alguacil. Alguien le disparó. Tranquilícese, Coffey. ¿Quién es? Jake Denton. ¿Dónde lo halló? Lejos de aquí, en Black Oak Canyon. Lléveselo al doctor, ¿quiere? Necesito varios hombres. Veremos qué pasó. Adam, quiero que tú y el señor Simmons me acompañen. Cartuchos de un rifle 44. Hay muchas personas que usan esos rifles por aquí. Encontré este hierro de marcar reses, alguacil. El asesino nos hizo un favor. El crimen no es nunca un favor. ¿Qué es eso? Una moneda. Tal vez se le cayó al muerto o al hombre que lo mató. Los Denton nunca andaban solos.
Uno sin el otro. Sí, Jake y Sam siempre andaban juntos. Sam estará en su cabaña. Vamos a verle. Adelante. Sam Denton. No está, estoy yo solo. ¿Quién es usted? ¿Y Sam? Salió de aquí hace ya unas 2 horas. ¿Cómo se llama? Sherman Clegg. ¿Sherman Clegg? ¿Ah? ¿Oyó hablar de mí, eh? Me alegro. Yo soy famoso, ¿eh? Confiaba en su éxito, ¿eh, Simmons? Sabía que la asociación votaría por su detective. ¿Simmons? ¿Es usted Simmons? Aquí estoy. Vine tan pronto, recibí su carta. Clegg, conozco su mala reputación. No puedo impedir que la asociación alquile a un pistolero como usted, pero desearía hacerlo, así que tenga cuidado. Yo trabajo solo con la ley. ¿Olvida que soy detective y que vengo a ayudar? No se meta conmigo, que yo no me meteré con usted. En Arizona trabajé sin tener tropiezos con el comisario. ¿Sí? ¿Y en Montana? Tampoco los tuve allí. Perdone, no oí su nombre. Adam Cartwright. De la Ponderosa, ¿eh, Cartwright? Así es. ¿Y a ustedes les robaron reses como a los otros? No tantas como para que votara porque le trajeran. Lamento oírle decir eso. Sé lo que la gente habla de mí y eso me hizo daño. Pero era de esperar en un trabajo como el mío. Oiga, ¿a usted le conocí en algún pueblo del oeste? No. Y no crea que va a asustarme, Clegg. No nos hemos visto jamás. No se enfade, amigo. Ya hablaremos de eso. Clegg, le voy a hacer una pregunta. ¿Mató a Jake Denton? Si me habla de uno de los que robaron una res hoy, lo hice. Yo vine aquí para eso. ¿No, señor Simmons? Me pagarán para impedir los robos. Eso no le da derecho a matar a nadie. Oiga, alguacil, había pensado entregarlo a la justicia, pero quiso matarme y yo usé mi revólver. El otro que estaba con él puede decírselo. Si es que vuelve otra vez. Señor Simmons, voy a acompañarlo al pueblo. Oiga, Clegg. No se preocupe, podrá verme cuando quiera. Tanto gusto, Cartwright. Iré a visitarle algún día, ¿de acuerdo? Sí, vaya cuando quiera la Ponderosa. Thank you.
No tenemos cercas por la parte del oeste. Yo no puedo evitar que se pasen las reses de Simmons a mis tierras, Cartwright. No se preocupe, Horsemere. Eso no es prueba suficiente para que le acusen de ladrón. Pero no comprende. ¿Cree que me advirtió? Sí. Personalmente, no. Yo recibí una nota. Él no la firmó. Adam, yo le vendo todo lo mío. Hágalo, por favor. Eso es algo imposible. No puedo seguir. No tiene por qué vender a nadie. Yo sé por qué lo dice. No le pasó a usted. Ese tipo puede ser juez, jurado y verdugo. Él me dio 30 horas solamente. Adam, ayúdeme. Págueme lo que me pueda dar. No voy a hacer eso. Adam, creí que iba a ayudarme. Yo no le puedo ayudar si quiere huir. Shelton tenía razón, ¿eh, Adam? Dijo que usted votó con los de la asociación. No es cierto. Bueno, no está de mi parte tampoco. Aira, ¿qué te trajo hasta aquí? Oh, quería charlar contigo. ¿Dónde estabas? ¿Cazando algún lobo? Sí, anda uno persiguiendo las gallinas. Siéntate. ¡Cinti! Dime. Adam Cartwright llegó. Adam. ¿Cómo está? Me alegro de verla. Les traeré café caliente en un momento. Recibí una visita hoy, Aira. Ya lo sé, el señor Horsemere. Acaba de venderle a Simmons y se marchó de aquí. ¿Simmons compró? Así es. Todos hemos tenido una oferta de Simmons desde hace tiempo. Muy generosa, por cierto, puedes estar seguro. Pero un hombre no se retira de la batalla tan fácilmente. Claire Bond se fue la semana pasada. Horsemere se fue hoy. ¿Quién se irá mañana? Claire Bond, ¿eh? ¿Lo amenazaron? Ah, sí. Tal vez él robó alguna que otra res. Quizás sea cierto. Pero lo peor ha sido que todos pagamos por lo que hicieron dos. Horsemere no hizo nada malo. Sin embargo, es un hombre honrado como pocos. Todos quieren que tú los dirijas. Confían en ti. Ellos te respetan. No sé qué puedo hacer cuando veo que podemos morir todos. A Clegg le temen muchos. Él es solo uno. Uno muy poderoso, que es además un asesino. Adam, él fue a ver a los hombres y a todos los amenazó de igual manera. Hasta los inocentes. No sabemos dónde atacará.
No entiendo tu razón para traer aquí a un hombre como él. Yo no voté por él. ¿Pero qué es solo un voto contra los otros? ¿Y Al Simmons? Sí. Debes tener gran cuidado con ese tipo Al Simmons. Solo lleva aquí 2 años y ya ves dónde llegó. Comprendo, Ira. Sé muy bien que si los controla a ustedes, después querrá hacerlo con todos, ¿eh? Así es. Ira, Gleck está ahí. Deje esas pieles, Clegg. Estoy casi terminando ya. Parecen acabadas de marcar. Hola, Cartwright. Lamento si se asustó usted. Lleva días rondando por mi casa. ¿Qué ocurre? Me pagan por ello. Esto es propiedad privada. Nadie me culparía por dispararle. Hay quienes van a pensar de otra manera. Que mató al detective que lo sorprendió quizá robando las reses de otros. Aún no puedo decir que lo vi hacerlo. Hablaré bien de ustedes por ahora. ¿A quién? ¿A Simmons? A la asociación. Mi amenaza está en pie. Si vuelvo a verle cerca de mi casa asustando a mi esposa, lo mataré. No le convendría hacer eso. Sería un crimen. Adiós, señores. Buenos días, ¿qué desea? Quiero que venga conmigo ahora. ¿Tiene alguna razón especial? Le voy a hacer un favor. ¿Qué pasa, Cartwright? ¿Tiene miedo o algo parecido? ¿Dónde es? No sé cómo se llama el lugar. Queda como a 3 horas de aquí. Se lo mostraré. Todos tienen la marca de la ponderosa. ¿Cómo lo sabe? Ese es mi trabajo. ¿Por qué cree que me pagan? Dígamelo usted. ¿Qué quiere decir? Me refiero a lo que hace. Los intimida, los acusa injustamente. Su guerra de nervios. ¿Le pagan por esto? El miedo existe cuando se siente culpable. Eso lo sabe bien, ¿no? ¿Quién lo autorizó a tener a esos hombres asustados como si fueran animales? Ellos están vendiendo cuanto tienen solo porque le temen. Oh, claro, yo asusto a esos hombres para que el miedo mismo los atrape. Trabajo así siempre. Hará del pueblo su enemigo. ¿Qué manera de hablar a un hombre que le hizo un favor? Si no es por mí, no haya ese ganado que le robaron. Volvamos. Ya es un poco tarde y me espera alguien. Escuche, Cartwright. No querrá pagarme por lo de hoy, pero vamos a llegar a algún acuerdo. Le voy a ayudar con esto y me paga una cerveza luego. Gracias. ¿Qué sucede? Trajeron a Phil Shelton hace un rato. Lo mataron. El alguacil está hablando ahora con el doctor.
Esto no puede continuar así. Hola, Adam. Ira, me alegro de que viniera, Clegg. Estoy a sus órdenes. El doctor le sacó la bala. Fue disparada por un 44. También encontré esta moneda en su bolsillo. Murió con dinero, al menos. ¿Dónde fue hoy en la mañana? Oiga, ¿por qué lo pregunta? Porque el doctor dice que lo mataron hoy por la mañana, alrededor de las 9. Yo no estaba por aquí a esa hora. ¿Dónde estaba? Dígaselo, o lo digo yo. Adam, ¿puedes decirme? Bueno, Clegg y yo estuvimos juntos desde muy temprano. ¿Vas a darle una coartada? Es cierto, créanlo. ¿Estás seguro? Bien, si Clegg estaba con él, no podía estar entonces a la misma hora allá en Frenchman's Creek con el otro. ¿En Frenchman's Creek? Ahí mataron a Shelton. Frenchman's Creek estará nevado. Con temperatura bajo cero tal vez, Coffee. ¿A qué viene todo eso? Si es muy fuerte el frío, ¿afectará el cuerpo, doctor? ¿Se refiere a que quizás mataron a Shelton allí y no se sabe cuándo? Usted sabrá mucho de su ganado, pero yo sé de muertos, Adam. Empiezo a pensar igual que Shelton, que prefieres ayudar a Clegg. Ira. Con fuerza. ¿Qué le importa eso? ¿Ha pensado lo que hará? ¿No me oye? Sí, señor Simmons, le oí. Y aún no sé lo que haré. Yo lo pensaré por usted. Ira pidió una reunión y será mañana temprano. Quiero que lo detengas. Sácalo del pueblo. O déjalo con una o dos de tus monedas. No, no roba nunca. Yo fui a verlo y me di cuenta de ello. Eso no viene al caso. Él arruinará mis planes y además lo ayuda su amigo Cartwright, en quien no confío. Su forma de pensar está cambiando, ¿verdad? Envió por mí como un detective, no como un matón cualquiera. Oh, ¿qué pasa, Clegg? Usted usa sus armas por dinero. Y yo le pagaré esto mejor que los otros. No lo haré, Simmons. No mataré. No mataré porque me lo mande ahora a usted. Yo vine para acabar con esos robos, pero no para esto. Y me iré del pueblo hoy. ¿Con qué tiene miedo? Creí que no conocía la palabra esa, Clegg. Quizás sea eso. No lo pienso hacer. ¿No mató acaso a Shelton? Sí, pero era el peor. Robó más que todos los otros. La razón no interesa ahora. Mató a Shelton y lo que yo le pedí fue matar solamente a todos los hombres que yo le indicara. Usted mató a Shelton sin decírselo yo. ¿Por qué lo hizo? Le diré. No había otro remedio. Recordé al fin dónde le había visto antes. Lo contrataron para que me matara en Montana. ¿Entiende usted? Usted lo mató y solo yo lo sé. Así que hará lo que diga. Ha tomado mucho whisky. Aún sé cómo darle las órdenes. Págueme lo que me debe y me iré. Hágalo otro antes. Esta noche Ira debe desaparecer del pueblo de cualquier manera. ¿Oyó bien, Clegg? Si no lo hace, yo diré lo que me confesó de Shelton ahora. Clegg, ya oyó mis órdenes. Ya lo oí.
pero tuve un accidente. Mi caballo resbaló en el fango, se partió una pata y ahora estoy a pie. Pase. Gracias. Me dijo una vez que viniera a ver la Ponderosa, así que pensé que debía hacerlo ahora. Quítese el poncho. ¿Se apetece este fuego? ¿Qué hace a estas horas por aquí? ¿Buscando otra víctima? Oiga, usted no disimula mucho su desprecio, ¿verdad? Adam, yo vivo según me gusta a mí hacerlo. Eso es. ¿También mata en ocasiones y no cobra? No. Así lo creo. Le gusta acabar con los otros por cuenta suya, aunque no le paguen. Usted piensa que me gusta matar. Lo que pasa es que me pagan. Y me pagan bien por hacerlo. Si tiene alguna cama que le sobre, descansaré un rato. Suba, Clegg. Use el segundo cuarto. Gracias. Si lo debo recordar luego, son las 11, ¿está bien? La verdad es que no confía usted mucho en mí, Cartwright. Deje el caballo en el establo de Nelson. Lo recogeré cuando vaya al pueblo. No voy al pueblo, pero descuide que yo le devolveré su caballo. Quizá no volvamos a vernos. Me iré hoy. Esa es la mejor noticia que oí en años. Yo soy muy curioso y no me explico qué le hizo cambiar. Mi oficio es como el de un jugador que cuando pierde se retira. Adiós, Cartwright. Thank you.
Estamos buscando a Clegg, ¿lo has visto? ¿A quién mataron ahora? Acabará en la horca en esta ocasión. Es Cynthia Adam. Asesinó a Cynthia. Lo hizo antes de la tormenta de anoche. ¿Estás seguro de eso? Lo sabemos porque hallamos la tierra debajo de ella seca. ¿Estás seguro que fue Clegg? Usó el mismo rifle y dejó una moneda. Su caballo estaba muy cerca. Yo le di otro. Él se fue ya. Dijo que se iba y que no volvería. ¿Eso dijo? Adam... durmió anoche aquí. Mató a Cynthia. ¿Qué piensas, volver a encubrirlo esta vez? Él estuvo aquí anoche. Lo hallaremos. Adam, ¿tenía Clegg puesto anoche un poncho negro? Sí, lo tenía, Roy. Vamos. Ese rifle, Clegg, o le mataré ahí mismo. Están equivocados. Yo no maté a esa señora. Dé la vuelta. ¿Y por qué ha vuelto aquí a esconderse al ver al grupo? Ellos creen que maté a la esposa de Ira y no van a creerme. Cuando vi el grupo con el alguacil, sospeché que algo había pasado y entonces me escondí aquí. No hice una bajeza así. Se lo dirá muy pronto al juez. Quien lo hizo fue Simmons, lo sé bien. Le paga para que mate a quien él ordene. No es cierto, yo discutí con él cuando dijo que yo debía matar anoche a Ira y me opuse. Decidí huir anoche mismo del pueblo y lo demás usted lo sabe. ¿Por qué se reformó? Lo que no entiendo es... ¿por qué él mató a la mujer? Aunque borracho tal vez no se dio cuenta... Si usted me deja ver a Simmons, le aseguro que sabremos la verdad. Tal vez usted no la mató a ella. Pero mató a otros. Claro, para eso me pagan. Pero le diré una cosa. Siempre maté porque había una buena razón. Por nada más. Siempre fui con la ley y de no ser así me habrían matado. Sí, me hallaría preso o me hubieran ahorcado. Eso no justifica ahora sus métodos. Y creo que va usted a pagarlos al fin. Puede ser su opinión, pero recuerde que usted no es Dios. No, es verdad. Por eso es por lo que voy ahora a entregarlo a la justicia y no lo mato. Ellos solo buscan vengarse. Sabe que no dejarán que me defienda. Me van a matar mucho antes del juicio. No sé qué le hace pensar que pueda ayudarme. Repito que no es Dios. No hará milagros y ellos querrán matarme ahora. Si me ayuda, le probaré que no maté a esa mujer. ¿Qué dice? Déjeme ver a Simmons. De acuerdo. Iremos a casa de Simmons. Pero no trate de engañarme. Sigue emborrachándose. Quizá no salió de aquí. Salió. ¿Qué quiere usted? Vinimos a visitarle.
¿Qué hace aquí, Clegg? ¿No sabe que todos andan buscándole? ¿Por qué le buscan? Mató a la esposa de Ira anoche. Clegg, ha ido lejos y la asociación no quiere cuentas con usted. Con que ya lo sabe. Matar a una mujer. Parece que ha tomado usted mucho whisky. Clegg durmió en la Ponderosa. ¡Miente! Su moneda famosa estaba junto al cuerpo de ella. Y usaron un 44. La moneda pudo ser de otro, ¿no? ¿Ese es su rifle, Simmons? Apuesto a que es un 44. ¿Trata de acusarme del crimen? ¿Lo encubre a él? Se burló ya de usted cuando Shelton murió, porque él lo hizo. Ahora diga dónde fue después que yo salí anoche de aquí. ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué pruebas tiene, Clegg? ¿Qué pasó? ¿Confundió a la esposa de Ira con él? No importa lo que hice. Me condecorarán por matarle. Será mejor para todos si lo hago. Y en cuanto a Cartwright, les diré que fue un accidente. Me creerán. Le dije que él lo hizo. ¿Por qué lo mató? Yo solo le herí. Le salvé de que muriera ahorcado. ¿Y de que lo acusara? No, Cartwright. ¿Están ahí? ¡Suelten sus armas los dos! ¡Mataron a Simmons! ¡Cubran la parte de atrás! ¡Mataron a Simmons! ¡Están aquí! ¡Vamos a lincharlos ahora! No, esperen, óiganme antes. Clegg no asesinó a Cynthia, fue Simmons. Oh, por supuesto, sí. Como está muerto, no hablará. Suelte su rifle, Clegg. ¡Él la mató! ¡No merece un juicio! ¡Busquen una soga! ¡Hay que lincharlo! ¡Vamos a ahorcarle! ¡Es lo que se merece! Es inocente, créame, es verdad. No le creemos. Sabemos que quiso protegerle antes y quiere hacerlo ahora. ¿Qué esperamos? ¿Qué pasa, Harry? ¿Le pagó para que matara a sus competidores? Porque trataría de huir por detrás. Adam, ¿qué sucede? Alguien me dijo que Clegg mató a Simmons. ¿Dónde está él? Nadie lo matará excepto yo. Está muerto. ¿Dónde está? Afuera. Ira. Siento no haberlo matado yo. Él no mató a Cynthia. ¿Aún tratas de proteger a Clegg? No veo... ¡Sí, claro que sí! ¡Cállense todos, cállense! Creo que puedo probar quién mató a Cynthia. El hombre que lo hizo cayó sobre unos pedazos de madera y se rasgó su poncho negro. Mire ese. ¿Eh? Esta es la prueba. Él fue. Sí. Fue Al Simmons. Clegg dejó su poncho en su caballo. Es lo que traté de decir. Simmons lo hizo, no Clegg. Esto termina el caso. Y si quieren ustedes ayudar en algo, lleven los cuerpos al doctor Dawson. Al Simmons. Él creyó que podía achacarle la muerte de Cynthia a Clegg con una moneda. Y si Clegg no hubiera tratado de huir, estaría libre ahora. ¿Por qué crees que huyó, Adam? ¿Por qué le pasó lo que a sus víctimas?
Él sintió miedo viendo que le acusaron así. Escribió ya su epitafio. Un hombre con miedo se atrapará él mismo.